Buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto nuevamente que estemos otra vez acá en esta sesión de aprendizaje. Pues no quisiera pasar desapercibida la felicitación que se le que de parte de Inglés Corporativo se ha enviado a INSAFOR, pues como un orgullo, ¿verdad? Un placer de que tengamos la oportunidad de capacitarnos con INSAFOR ya con 30 años de trayectoria, 30 años de capacitación en diversidad de temas, ¿verdad? En muchísimas áreas multidisciplinarias en que INSAFOR ha apoyado mucho a la población. Así que no quería pasar desapercibido este tema para que supiéramos la trayectoria de INSAFOR y que somos parte de esta familia también, ¿verdad? También quisiera retomar algunos temas que están en el grupo de WhatsApp. Diego Mendoza ha enviado el avance de la plataforma de las personas que han avanzado, que todavía van como en un como en la mitad de un porcentaje y personas que no han logrado ingresar. Sin embargo, está, por ejemplo, acá Kenny. No sé si al final le respondieron a Kenny y no sé si está en la reunión ahorita. O sea, no está. Maestra, yo tuve un problemita toda la semana. Había puesto el correo, un correo electrónico que no estaba dentro de la cuestión de la plataforma, así es que para ello no recibí clase y tuve problemas también porque ya había hecho los ejercicios, así es que hoy ya agregué el otro correo, que es el que está ahorita, y estoy trabajando con ese correo, estoy haciendo el trabajo en las secciones. Ah, excelente. Entonces, qué bueno que pudo resolver. Bien, luego estaba otro mensaje de alguien que no sabía su contraseña. Me parece que usted es el que acaba de participar, ¿verdad? Que le dieron la contraseña en el grupo o es otro participante. Y espero que con esa contraseña, ajá. No, es otra persona, quizás Otra. porque el problema era la ¿cómo se llama? El correo electrónico, que no era este, sino que era otro el que tengo ahorita y es el que con el que puedo vincular con la Ajá. aplicación. Okay. Entonces esta otra persona, espero que no haya tenido problemas porque alguien más, una compañera, ayudó con la contraseña y dijo muchas gracias. Entonces espero que haya logrado ingresar. Por recordarle siempre lo mismo, ¿verdad? Estar puntualmente a las 8 en punto, los 60 minutos conectados a la plataforma, ya que la plataforma nos contabiliza los minutos conectados. Creo que ahorita ya estamos todos con el nombre completo según DUI. Creo que ya no tenemos Buenas ese noches. problema. Buenas noches. Entonces, y la otra cosa, pedir disculpas a un participante que me envió un mensaje en la clase por vía Zoom que no había logrado unirse al grupo de WhatsApp, pero resulta que yo le dije, se lo voy a compartir después, pero luego me quedé, y por Dios, ¿y cómo se lo comparto? ¿Cómo se lo comparto para que se una al grupo de WhatsApp? Y que no recuerdo exactamente quién era, porque esto del grupo de WhatsApp, de todos los enlaces, se los enviaron en un solo correo, les enviaron todos los enlaces, ¿verdad? Ah, vaya, se lo quiero ver, me como asistente nomás. Ok, ahorita le contesto.
Hola, buenas noches. He estado hablando con Jason, pero vea que Jason no es el de este curso. No, fíjese que se identifica Diego Mendoza, el asignado para esta sección o para este curso. Ah, ok. Ah, pues, si gusta, regáleme el número de... Ah, ese es el número. El Yo sí. lo agrego y le escribo a él. Está bien. Va, perfecto. Gracias. Y ahorita le voy a compartir ahorita a ver, a este compañero que no se ha logrado unir, se lo voy a compartir ahorita y luego pues al finalizar la clase podemos continuar. Aquí lo vamos a compartir. Ah, este es su número. Sí, es que Jorge René, usted es el que no está en el grupo de WhatsApp. No, yo no estoy. Ah, ok. Ahí le acabo de enviar el enlace. Ah, vaya. Okay, ahorita lo copiamos. Para que se pueda unir, sí. Bien. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Ya que hicimos esos repasitos, recordatorios, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Para este día tenemos las referencias relativas y absolutas. Recuerde, ¿verdad? Usted puede avanzar en la plataforma y no necesariamente, o sea, usted puede ir adelante de las clases. De hecho, debe ser así, porque ya se dieron cuenta que les están revisando su avance. Entonces, es mejor que usted se anticipe a los temas de clase. Los laboratorios que tiene que resolver son teóricos y la teoría es la que está en la misma plataforma. Entonces, hablar de referencias, Excel tiene sus nombres de celdas y esas son las referencias, los nombres de celdas. Decir A1, B1, C1, M10, L40, Z50, A25. Esas direcciones de celdas o nombres de celdas también se llaman referencias. Y de manera predeterminada, esos nombres de celda son referencias relativas. Decir A10, B7, C8, D3, o sea, esas son referencias relativas. Vamos a conocer un poquito la diferencia con una referencia absoluta. Entonces, esa es la forma predeterminada de una referencia en Excel, que es una referencia relativa. Lo que significa que la referencia relativa a la ubicación de la celda. Si, por ejemplo, hace referencia a la celda A2 de la celda C2, en realidad hace referencia a una celda que está a dos columnas a la izquierda. Si C está haciendo referencia a la A, entonces está haciendo referencia a dos columnas a la izquierda, es decir, C menos A en la misma fila 2. Al copiar una fórmula que contiene una referencia de celda relativa, esa referencia en la fórmula cambiará. Porque naturalmente cuando utilizamos una fórmula en Excel, pues lo que queremos es copiarla, porque eso es lo que nos facilita Excel, hacer una sola vez la fórmula y al copiarla, esa referencia cambiará si se hace una referencia relativa.
Y este es un ejemplo. Si tenemos una fórmula igual a B4 por C4 de la celda D4 a D5, la fórmula de D5 se ajusta a la derecha en una columna y se convierte en se corre. Originalmente en D4 escribimos esta fórmula. Al copiarla a la siguiente celda, AD5, se cambia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la fila B5, C5. Ese es el comportamiento de una referencia relativa, que cuando se copia de una celda a otra, cambia su referencia. Si desea mantener la referencia de celda original, en este ejemplo, al copiarla, haga que la referencia de celda sea absoluta. ¿Y cómo se hace absoluta? Se le antepone un signo de dólar. ¿A qué se lo vamos a anteponer? A lo que nosotros creamos necesario. O antes de la letra, o antes del número, o ambas. De esa manera podemos hacer que la referencia sea absoluta, es decir, que si se copia la fórmula de una celda a otra, esta no cambie, sino que el valor permanezca, sea una referencia absoluta. Entonces, cuando vea la diferencia entre esta fórmula, que es una referencia relativa, como un comportamiento nativo de la referencia, y vea la diferencia con esta. Está haciendo referencia a las mismas celdas, B4, C4, solo que aquí está relativa y aquí ya está absoluta. Entonces, lo que eso significa es que la fórmula permanece exactamente igual. Este es un ejemplo de referencia relativa, en donde se está multiplicando la cantidad por el precio. Y en todas las celdas se necesita lo mismo. Aquí hay cuatro productos: pan, mantequilla, queso, mermelada. Está la cantidad por producto, está el precio por producto, y aquí lo que se necesita saber es un total por producto. Entonces, en todas se va a necesitar lo mismo: una multiplicación de la cantidad por precio. Entonces, aquí se necesita una referencia relativa, porque si en la celda D2 se edita la fórmula, al arrastrarla, aquí va a decir B2 por C2. Cuando se arrastra, aquí va a decir B3 por C3. Seguimos arrastrando y va a decir B4 por C4. Entonces, aquí se necesita una referencia relativa, porque queremos el mismo comportamiento en el total. Con menos frecuencia, es posible que desee mezclar referencias de celdas absolutas y relativas antes de la columna o el valor de fila con un signo de dólar. Lo que corrige la columna o la fila, por ejemplo, aquí donde dice dólar B4, lo que se está fijando es el valor de la columna. Y en C dólar 4 se está fijando el valor de la fila. La columna va a ir cambiando, pero la fila no. Acá la columna se quedará fija y la fila seguirá siendo relativa.
Para cambiar el tipo de referencia de celda 1, seleccione la celda que contenga la fórmula. En la barra de fórmulas, seleccione la referencia que desea cambiar. Presione F4 para cambiar entre los tipos de referencia. Al presionar F4, vamos viendo cómo va cambiando la referencia de celda. Y vamos a ver en una tabla a continuación cómo se copian esas referencias, cuál va a ser el comportamiento cuando se copie una fórmula o hacia abajo o hacia la derecha. Y vean ustedes qué es lo que pasa para una fórmula que se está copiando. Dice que si la referencia es absoluta completamente a una, columna absoluta y fila absoluta. Entonces, si se copia de aquí de A1 para C3, la referencia sigue siendo la misma, sigue siendo absoluta. Pero si se copia de esta manera, dejando libre la columna, pero fijada la fila, columna relativa y fila absoluta, entonces el comportamiento va a cambiar al desplazarse de la A a la C, va a cambiar la C, porque esa no está fijada o no está anclada, pero el 1 no se va a mover, el valor de la fila 1 no se va a mover. Y se fija la columna A, pero no la fila, columna mixta y fila, o columna absoluta y fila relativa, al desplazarla, al arrastrarla de aquí para la C3, la columna no se va a mover, pero sí se va a mover la fila, el valor de la fila. Y si se deja así, pues ya sabemos que es el comportamiento natural, que si arrastramos un valor, y esto ya nos ha pasado en clase, que si yo me traigo un valor de la celda A1 a la celda C3, pues entonces va a cambiar exactamente a esa referencia relativa de su ubicación en C3. Vamos a ir a la hoja de práctica, porque esto, por supuesto, se va a entender mucho mejor hacerlo en la práctica. Entonces, ahorita abrimos el archivo disponible y tenemos en esa hoja referencias relativas. Quizás antes de hacer este ejercicio voy a hacer ese ejercicio que estaba en la teoría. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí en una hoja aparte, antes de hacer los ejercicios que están sugeridos. Ya nos ha pasado eso en clases, pero vamos a ver, vamos a hacer. Entonces, digamos, y tenemos un valor en A1, tenemos un valor. Y, por ejemplo, a ver, voy a escribirlo así. Lo vamos a hacer mejor vamos a ponerle esos dos valores. Y digamos que me voy a ubicar acá y voy a hacer una multiplicación de esos dos valores. Hago clic en la celda 28, asterisco para multiplicar, y hago clic en la siguiente celda del otro valor.
Esa es una multiplicación normal de A1 por B1. Entonces, si yo, por ejemplo, arrastro la fórmula hacia abajo, aquí ha cambiado A2 por B2. Claro, no da cero porque en A2 y en B2 no hay cantidades. Si esta fórmula la arrastro hacia la derecha, también nos va a dar cero porque la copia y dice B1 por C1, B1, 2 por 0, entonces da cero. Esa es una referencia relativa. ¿Qué pasaría si en la teoría vimos que si me ubico en una referencia de celda y presiono F4, miren lo que pasa. Ese valor se congela. El valor de A1 se congela completamente. Voy a darle Enter. Solo presioné F4. Si tienen una laptop y no les funciona con F4, tienen que presionar FNF4 para que les haga absoluta la referencia de celda. Voy a presionar Enter. Hasta aquí no hay novedad, aquí en esta celda. ¿Qué sucede si arrastro hacia abajo? Se ha mantenido, aquí tengo A1, B1. Si arrastro hacia abajo, se ha mantenido A1, pero B2 ha cambiado. Originalmente era B1 y ahora es B2. Entonces, 28 por 0, pues va a dar 0. Si yo arrastro hacia la derecha, el A1 se mantiene. A1 por C1, 28 por 0. Entonces eso es 0. ¿Ven ustedes que en la referencia absoluta se mantiene el A1 y solo cambia la otra referencia de celda? Si yo edito esa fórmula y en B1 me quedo en B1 e igual presiono F4, ya sabemos lo que pasa al presionar F4. Me queda congelado el valor. Los dos valores están congelados. Si yo arrastro hacia abajo, pasa lo mismo, porque los valores, no importa que nos desplacemos, los valores están fijados. Si yo arrastro hacia la derecha, pasa lo mismo porque los valores están completamente fijados. Me regreso. Y edito la fórmula otra vez y me voy aquí a A1 y presiono F4. Otra vez. Mire que lo que ha fijado nada más, de hecho, hasta nos da un numerito aquí arriba de cuál es el resultado que nos está mostrando. Si vuelvo a presionar F4, me fija solo la columna. Y esos son los cambios que va teniendo cuando usted va presionando F4 o FNF4. Vean lo voy a ir haciendo. Esa es la referencia relativa natural. F4, absoluta completa. F4, absoluta en fila. F4, absoluta en columna. Voy a hacer una prueba con esa referencia. Absoluta en columna. Copio hacia abajo y absoluta en columna. Dólar a 1. Ah, sí, eso sí le va a dar error. Sí, eso sí le va a dar error, Telma. Ese PDF, sí, eso sí le va a dar error. No. Sí, ahí solo es de que. Ahí solo es de que solo navegué por las secciones, por las tres secciones conocidas, que son, que son las, donde está la teoría, el video, la hoja de práctica y el laboratorio. Nada más esas tres secciones.
Entonces decíamos que estábamos probando esta referencia. Fijar el valor solo en columna y cuando se arrastra hacia abajo, se mantiene la A, pero el 2 cambia y este no lo hemos cambiado. Si arrastro hacia la derecha, se mantiene el valor de A. No va a cambiar a B. Y así podemos ir viendo cómo se va comportando el estilo de las referencias. Entonces, a esta altura nosotros ya sabemos que están las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Y solo por hacer un breve resumen, referencias relativas absolutas. La próxima puede ver el ejercicio en 2.2. No sé si solo nos está haciendo una referencia. Sí, gracias, Jorge. Bien. Referencia relativa, ya sabemos qué es. Aún, esa es una referencia relativa. Referencia absoluta es dólar a dólar 1. Y la referencia mixta puede ser dólar a 1 o puede ser a dólar 1. Ahí tenemos para que ahora, ya dije, ahora sí, sepamos la diferencia. Referencia relativa, ese es el ejemplo de 1. Referencia absoluta es completamente el valor congelado de la celda y la referencia mixta que puede ser congelada la columna o valor congelado. Bien, partiendo de eso, vamos a pasarnos a la hoja referencia, en el que aquí tenemos que sacar una media de los empleados. Necesitamos la misma operación para todos. El promedio será, pues la media es el promedio, ¿verdad? La función se llama promedio de estos dos números, de C5 y de 5. El promedio del empleado en estos 2 meses. Entonces, ¿cómo se necesita? Para todos los casos lo mismo. Aquí simplemente arrastro aquí en la esquinita con ese puntero que se convierte en una cruz negra delgada, se arrastra. Y vea que va cambiando. Me voy desplazando y vaya viendo la barra de fórmulas. C6 de 6, C7 de 7, C8 de 8, C9 de 9. Eso es lo que se necesita en este ejemplo. Referencia absoluta en fila. Lo que se necesita para esto es que tenemos el precio del producto y cada producto en base a su precio tiene un 25% de ganancia. Ese es el precio final. Pero vamos a practicar la referencia absoluta en fila. Es decir, solo vamos a congelar la fila 5 porque allí está el valor. Entonces, el precio final, si 71 es el precio sin ganancia, entonces con ganancia aquí tiene que aparecer un 25% más. ¿Cómo nos va a quedar esa fórmula? Este precio multiplicado por G5. Pero no tengo que dejar el G5 así. Tengo que fijar la fila. Es decir, F4 me puede servir, pero no lo hagamos así. Fijemos solo la fila. F4 así. Dejémoslo así. Estamos fijando el valor de la fila. Si presiono Enter, ahí tengo la ganancia de ese producto. Y al hacer lo mismo, si arrastro,
me voy fijando arriba en la barra de fórmulas. Me voy desplazando hacia abajo y me fijo, ¿ok? J6, G5. Va cambiando el J7, pero el G5 no cambia. J8, G5, J9, G5. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho la fijación o el anclaje de la fila? ¿Qué hubiera pasado si solo lo dejo con J5, G5? No tenemos el resultado correcto, porque nos va a ir cambiando en algo que no deseemos que cambie, no deseamos que cambie, J6, G6, J7, y no, ¿verdad? Porque simplemente el valor de referencia está en esta celda, en la fila 5. Entonces, yo simplemente puedo hacer algo más. Escribirle, simplemente escribirle, yo el signo de dólar. Y ahí tenemos los precios con un 25% más. Referencias absolutas en columnas. Tenemos el mismo caso, pero ahora no vamos a fijar la fila 5. Hoy vamos a fijar la columna M. El valor al que le vamos a aumentar está en M5. Aquí necesitamos que este precio aumente un 25%. Entonces, igual a este precio multiplicado por M5, pero no vamos a dejar así la referencia. Presionamos F4. Así sirve, pero vamos a dejarle anclado solo el valor de la columna. F4 nuevamente. Así no nos sirve. Vamos a dejarle anclado F4 otra vez la columna. Entonces queda precio por ganancia, pero fijando la columna. De tal manera que si de la esquina arrastro a la derecha, vamos a tener el resultado de que la M no se ha movido. Yo me desplazo y la M no se mueve. El valor de la M no se mueve. Y ese es el objetivo, esa es la idea. Pasemos al, creo que aquí ya no tenemos más. Pasemos a la siguiente hoja. Tenemos sueldos de empleados, descuentos de planilla. Este cálculo ya está, ya viene la fórmula de que el sueldo líquido será el sueldo base menos los descuentos. Aquí necesitamos hacer una fórmula que nos sirva para todos. Aquí están los valores. ¿Cuánto de IS? ¿Cuánto de renta? Eso está un poco desfasado, pero no, sin importar cuáles son los valores, estamos hablando del tema de referencias. En la celda D5, edito la fórmula del sueldo base multiplicado por esta celda. ¿Qué tengo que fijar? ¿Los sueldos están buenos ahí? Para trabajar. Ok. Sí, claro que sí, ahí queremos trabajar. Exacto, entonces, estamos calculando el IS de este sueldo. ¿Qué es lo que tendríamos que fijar? Porque J4 como referencia relativa no nos funciona. Claro, si no quisiéramos complicarnos tanto, yo puedo dejar completamente fijado el valor, no hay problema. El valor de J4 quedará completamente congelado. Así lo puedo trabajar. Enter.
Entonces, calculo el seguro para todos y vea, me desplazo y el valor de J4 no cambia. Es el 3.25 para todos. Lo mismo haré para la renta. Igual al sueldo base multiplicado por el valor de la renta J5. F4 puedo anclarlo completamente el valor. Tanto columna como fila puede quedar anclado. Y hago lo mismo. Se arrastra y solo verificamos que en efecto, sí necesitamos que vaya cambiando C7, C8, pero no renta, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer para AFP. Y queda anclado completamente el valor. Y de esa manera se ha elaborado rápidamente una planilla sencilla, una planilla básica. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si la relativa, la absoluta y la mixta son para anclar, ¿cómo voy a saber yo cuál debo usar? Porque en el ejemplo anterior, podía anclar con, yo pensé que podía anclar con la relativa y después pasó a la absoluta y al final la dejó en mixta, entonces no entendí eso. Así Ah, sería, más o menos en esa cabal. sí, fíjese que yo les dije que podíamos trabajarla a gusto como lo trabajamos aquí, pero nomás por hacer el ejemplo de hacerlo en absoluta en fila y absoluta en columna, yo lo dejé así. ¿Cómo saber qué voy a anclar? La referencia relativa no se ancla. La referencia relativa va a ser variable. La referencia absoluta y la referencia mixta, sí, entonces. Si yo voy a hacer desplazamientos hacia la derecha, tengo que anclar columna. Si voy a hacer desplazamientos hacia abajo, tengo que anclar fila. Aquí, ¿qué dejamos anclado? La columna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que desplazarme hacia la derecha. Y aquí, ¿por qué dejamos anclado la fila, el valor de la fila? Porque tenía que desplazarme hacia abajo. Entonces, así es como yo voy a saber qué anclado, qué desplazamientos voy a hacer con la fórmula, si hacia abajo o hacia la derecha. Y eso me va a determinar si voy a anclar columna o voy a anclar fila. No sé si me va a entender. Sí, hasta ahí sí, vaya, pero si yo anclo hacia abajo, ¿cómo voy a saber si es mixta o absoluta? La relativa ya quedé claro que esa sí no se ancla. Sí, Y porque es si, la predeterminada. ajá, y si lo hago al lado, ajá, igual, ¿cuál va a ser la absoluta o la mixta? Vaya, eso es lo que vamos a hacer más ejemplos para que le vaya quedando más claro. ¿Por qué aquí no importó que quedara la referencia completamente absoluta? ¿Por qué no importó? Porque como es un solo valor y es una sola celda, o sea, el seguro de J4 no se va a mover. Renta de J5 no se va a mover. J6. AFP no se va a mover. Son celdas que van a estar allí. Entonces yo puedo aplicar la referencia completamente absoluta. Esa no es mixta. Esa es completamente absoluta. Pero si usted quisiera ocupar una mixta, ¿qué anclaría? Si vamos a desplazarnos hacia abajo, ¿qué anclaría? Si no la quiere dejar completamente absoluta. Anclaríamos la fila 6 para AFP.
¿Por qué? Porque como solo me voy a desplazar hacia abajo, no importa que la columna quede anclada o no, porque no voy a hacer desplazamientos horizontales, pero sí voy a hacer desplazamientos verticales. Lo voy a borrar. Como voy a hacer un desplazamiento vertical, el sueldo, ese lo tengo que dejar relativo, porque como lo que voy a hacer es desplazar, yo necesito que esa celda vaya cambiando. Pero en la multiplicación, ahí sí ya no me sirve, porque entonces, si dejo J6, después va a decir J7, J8, y aquí ya no hay nada, J7, J8, no hay nada. Entonces, ¿qué debo anclar? Así me sirve, así es como chévere porque sabemos que ese valor no se mueve. Pero si vuelvo a presionar F4, me ha anclado la fila, y esa sí me sirve, que no se va a mover de la fila 6. Voy a presionar Enter y la voy a desplazar. Y vea usted, no se ha movido. J6 sigue siendo el mismo. Vea la barra de fórmulas. J6 sigue siendo el mismo. No sé si se ha logrado comprender un poco más. Ok. Vamos a hacer más ejemplos. La siguiente hoja de tablas de multiplicar. A ver. Esta tabla de multiplicar, por supuesto, tiene que funcionar aquí, que 1 por 1 es 1, que si yo estoy en 7 por 9, aquí tiene que darme un 63, que si yo estoy en un 10 por 10, aquí tiene que darme un 100. Entonces, no vamos a ir una por una. Vamos a ir haciendo una fórmula por cada celda. Y aquí es donde vamos a pensar. ¿Qué anclar? ¿Qué dejar fijo? ¿Y qué dejar variable? Voy a desplazarme hacia la derecha. Ya sabemos que hacia la derecha tengo que dejar la columna libre. La columna tiene que quedar libre cuando me voy a desplazar a la derecha. Y me voy a desplazar hacia abajo. La fila tiene que quedar libre. ¿Cómo nos va a quedar esta multiplicación? Ahí se me ha tapado, pero yo puedo con la flecha hacia arriba, pues, hacer la referencia, ¿verdad? Por. Ahí está como la multiplicación que se necesita. B1 por A2, eso se necesita. Pero. ¿Qué va a pasar con la referencia B1? ¿Cómo vamos a dejar esa referencia B1? ¿Cómo vamos a dejar B1? Necesito que la columna quede libre cuando la desplace hacia la derecha. Entonces, si hago un F4, esa por supuesto que no va a funcionar. La referencia absoluta, completa, no va a funcionar porque necesitamos que haga desplazamiento. Sirve esa. Para abajo sí va a servir, vea. Para abajo sí va a servir. Cuando yo haga el desplazamiento hacia abajo, va a servir. La voy a dejar así. Cuando haga el desplazamiento, a ver, para allá, ¿qué ha pasado? ¿Qué error tiene este A2? ¿Qué ha pasado a B2? ¿A C2? Aquí, como no hemos hecho nada en la otra, ahí va agarrando la celda anterior. ¿Qué pasa si hago el desplazamiento hacia abajo? Al parecer allí funciona.
cuando hago el desplazamiento hacia abajo. Que uno por uno es uno, dos por uno, pues es la tabla del uno. Entonces no hay problema. Para abajo no hay problema. ¿Por qué? A dos, mire lo que va cambiando cuando me voy desplazando. A tres, a cuatro, a cinco. Y eso está bien, ¿verdad? Algo hay que arreglar entonces. Si aquí hemos fijado la fila, ¿qué vamos a fijar ahí? Ok, Mario. Esta referencia ya sabemos que no nos funciona. Veamos qué pasa. Así tampoco sirve porque ya está la fila y veamos qué sucede. Aquí tenemos columna que se va por desplazar, pero la fila no. Y aquí la columna no se va por desplazar, pero la fila sí. ¿Qué sucede si hago este desplazamiento? Pues al parecer también funcionó, porque es la tabla del 1 también. Entonces, volvamos a analizar y volvamos a ver. Columna variable. Valor de fila fijo. Porque los valores de la fila 1 son estos coloreados. En el otro, columna fijada, columna anclada. ¿Qué son estos valores coloreados? Y la fila que se pueda mover. ¿Qué sucede? Si ya funcionó así, vamos a ver qué pasa. Si yo hago el desplazamiento para abajo. Pues ya funcionó, ¿verdad? Porque 8 por 9 son 72. Y vea cómo va cambiando aquí arriba. En donde yo me vaya desplazando. Mire cómo va cambiando la fórmula. Y solo hicimos una sola fórmula y sí. Y nos funcionó la tabla de multiplicar. Volvamos a verlo. Así es como nos quedó. Este desplazamiento de B1, esto me está permitiendo desplazarme hacia la derecha. La columna. Esa columna que queda libre. Este valor de fila queda libre, que es lo que me permite desplazarme hacia abajo. Entonces, en B1, aquí en la fila 1, están los valores anclados y en la columna A están los valores anclados. Y esa es la fórmula, una sola fórmula utilizamos, nos desplazamos e hicimos la tabla de multiplicar. No sé si ha quedado, hay dudas todavía. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Voy a regresarme aquí a la hoja donde estuve haciendo los primeros ejemplos. Voy a tomar algunos datos porque quiero hacer referencias entre hojas. E insertar otra hoja mejor para que nos quede un poquito más claro. Voy a insertar otra hoja. Sea grande. Ok, vamos a ir poniendo aquí, por ejemplo. Solo por conveniencia voy a utilizar las mismas celdas. Voy a empezar en B4, aquí en B4, y voy a hacer una referencia igual a este valor. Me he regresado a la celda. Mire lo que ha pasado en la barra de fórmulas. Lo voy a volver a hacer. Estoy en una hoja vacía y quiero que se vaya refrescando algún dato de aquí de la planilla a otra hoja.
Entonces, dije que lo iba a hacer por conveniencia. Puede ser en cualquier otra celda, en cualquier celda, pero me voy a quedar en B4. Aquí escribo el signo igual. Hago clic en la hoja referencias, si es que de allí fuera que yo quiero la información. Hago clic en la celda que yo quiero que sea igual a la otra hoja, que es empleados en este caso. Y vea la barra de fórmulas. Tiene el signo igual porque así se empieza una referencia, una fórmula. Y dice es referencias, que es el nombre de la hoja. Y eso está entre comillas simples. Eso no lo hemos escrito nosotros. Ese es el formato que Excel le da a una referencia de una hoja a otra. Tiene el signo de admiración. Y tiene B4. El signo de admiración indica que es una referencia de una hoja diferente. El nombre de la hoja, entre comillas simples, el signo de admiración como separador y B4, la celda de referencia. Vean que lo que se escriba aquí, empleado dice aquí, empleado dice acá. Y si alguien le cambia y dice, digamos que ahora se va a llamar trabajador, ¿qué espero yo? Que aquí diga trabajadores. Ok. Y así puedo ir haciendo, vaya, como son estos 7 empleados, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la otra referencia. Voy a hacer la referencia a este. Solo lo voy a hacer una vez. Pude haberlo hecho, solo quedarme con la primera vez. Pero ahí está. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está. Estos simplemente son referencias. Referencias a esta hoja. Entonces, digamos que yo aquí solo quiero esto. Solo eso quiero en la siguiente tabla. Entonces, como es la misma referencia, entonces, como es la columna G4 hacia abajo, que es todos los sueldos líquidos que necesito. Entonces simplemente aquí arrastro hasta acá. Y tengo los mismos valores de aquí. Los tengo aquí. Y esas son como referencias entre hojas, ¿verdad? Ahí solo vamos haciendo clic nada más en la hoja, por supuesto. Sino igual, clic en la hoja de donde quiero hacer la referencia y clic en la celda de los valores que quiero que se muestren. Entonces aquí solo tenemos dos columnas que nos interesan en algún determinado momento pasarlas a algún otro lugar. Y se va a ir refrescando, porque esto simplemente es una referencia de eso. Esas serían las referencias entre hojas. Creo que con las relativas no tenemos como mayor problema, porque como las relativas solo son, digamos en este ejemplo que teníamos que sacar el promedio de los empleados, aquí el producto, bueno, esta ya no era, pero digamos que me voy a, para hacer un ejemplo más de las relativas, me voy a llevar esto, me voy a aprovechar de estos valores, me los voy a traer para acá. Para hacer un ejemplo más de relativas, digamos que ahí le vamos a poner cantidad. Pero vamos a copiarlo así para que no pierda mucho el formato. Y la cantidad, 23, 15, 17, 8, 12. Entonces, si aquí queremos un total, es como lo más básico, ¿verdad? Que simplemente el total es la multiplicación de cantidad por precio. Y eso es así, simplemente está la fórmula y la arrastramos. Eso es una referencia relativa como de la más básica. Vamos a ver acá tengo.
¿Qué pasaría entonces si le tuviéramos que aumentar el 13% a este total? Puede ser que me diga, creo que me sale más fácil decir esto por... depende si lo queremos ver con el 13% de una vez o simplemente ver el 13%, punto 13, si eso es lo que queremos ver el 13%, o 1.13, ¿verdad? Así lo podemos hacer, pero si quisiéramos utilizar y alguien nos dice, aquí está el valor del impuesto, porque puede ser que no sea solo el IVA, que sean otras cosas. Entonces aquí puede estar, ahí está el valor del IVA, 13%. Y aquí vemos que no hay como mayor inconveniente también, porque solo multiplico por esta celda y mejor la anclo completamente. La puedo anclar completamente. Así, ¿verdad? Para no tener como mayor problema. Y ahí solo tenemos el IVA, digamos, ese es el 13% de esto. Entonces creo que allí no hay como tampoco mayor problema. Si quisiéramos, por ejemplo, sacar el porcentaje, vamos a sacar aquí la suma. La suma de este total la vamos a sacar acá con este icono de suma. Y ahí está el atajo también. Esta es la suma. Quiero saber el porcentaje de esto. Si esto es el 100%, ¿cuánto es este porcentaje? Y lo vamos a sacar aquí. Porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Esto dividido. Lo voy a hacer así ahorita nada más. ¿Qué tengo que hacer con H10? Porque para sacar un porcentaje, tengo que basarme en la misma cantidad de total. Puedo anclarla igual completamente, ¿verdad? Esto ya no sería dinero, eso es un porcentaje. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Yo puedo tener el porcentaje de esas ventas anclando un valor de celda. Esta cantidad representa un 28%, esta cantidad un 19, 45%. Entonces, digamos, cuando ya ustedes entonces tengan que, digamos, de mes en mes hay incrementos, sí, de mes en mes hay incrementos, por ejemplo, tenemos mes 1, tenemos mes 2. Hasta el mes 4. 25, se nos llegó el tiempo. Si se tiene que salir, se puede salir, no hay ningún problema. Y digamos que vamos a tener un incremento mensual del incremento del 1%, no sé, o del 1.2%. Este tiene que aparecer con un incremento del 1.2%. Entonces esto multiplicado por, ¿cómo vamos a hacer desplazamientos hacia la derecha? Porque van a ir incrementando de 1.2 en columna. ¿Qué tengo que fijar? Solo la fila, ¿verdad? Solo la fila. Porque necesito. Ahí tengo que fijar. Ahí tengo que fijar completamente todo también. Porque si yo dejo libre la fila, la columna, voy a tener que, me va a pasar para J, K y así, ¿verdad? Entonces, voy a dejar completamente congelado el valor de I15
Vamos a ver qué sucede acá. Ah, aquí tiene que ser. Ahí es 1.20. Aquí hay que hacer algo más para que no solamente nos muestre el 1.20, sino que también nos lo sume con la cantidad anterior, ¿verdad? Y así ya va mostrando el incremento de porcentaje. Y al arrastrar, va mostrando el 1.20 más que el mes anterior. Ok. Gracias por esperarnos 2 minutos, ¿verdad? Por si tienen más preguntas respecto al tema de referencia, mañana me puedes seguir preguntando con respecto a este tema. Cada día vamos con temas distintos, pero igual. Si algo no le quedó claro, usted mañana me vuelve a preguntar y volvemos a explicar. No hay ningún problema. Así que muchas gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Muchas gracias. Pase feliz Gracias, noche. buenas noches. Gracias.